Queremos hoy presentarles las cifras del sector de las telecomunicaciones, de cómo vamos creciendo. Como la mayoría de ustedes saben, todos los trimestres publicamos un boletín con base en la información que nos entregan los operadores. La información de este boletín es totalmente objetiva, no son encuestas, no son percepciones del ministerio, son los datos entregados por los operadores de telecomunicaciones. Eso porque hay muchos otros reportes de la industria que se basan en encuestas, otros reportes que se basan en estimaciones. Este es un reporte sencillamente que queremos que la industria y el país tengan los datos brutos de lo que está pasando en la industria de las TIC. Entonces, vamos a ver un poco rápidamente lo que está pasando en el último trimestre. Este es un reporte que incluye cifras hasta el 30 de septiembre de este año. Y siempre nos demoramos pues algunas semanas en publicarlo porque los operadores se demoran en entregar la información, como es apenas obvio. Ellos tienen que consolidar la información, enviársela al Ministerio TIC y nosotros hacemos la consolidación en este reporte. Entonces, lo más importante que notamos es que vamos muy bien. La locomotora de la Internet del país va a toda máquina. Empezamos este gobierno con cerca de 2.2 millones de conexiones de Internet de banda ancha y vamos en casi 4.6 millones de conexiones a Internet. O sea, lo que llamamos el gobierno más que duplicamos lo que encontramos. Por lo tanto, si seguimos a este ritmo, vamos a alcanzar nuestra meta de 8.8 millones de conexiones a Internet de banda ancha. Les pasamos de 2.2 a 4.6 millones de conexiones a Internet de banda ancha. Pero lo más importante es, ¿y cómo estamos creciendo por estrato socioeconómico? En el último trimestre, nomás, donde ya empezamos a tener análisis en los dos últimos trimestres, estrato por estrato, antes no lo teníamos, ahora sí lo tenemos, crecimos en el último trimestre 60% en estrato 1 y 32% en estrato 2. Digamos que estamos también cumpliendo esa meta que nos pusimos, y es que el Internet tiene que crecer sobre todo en los estratos bajos. Entonces vamos muy bien en materia de penetración de en crecimiento en los estratos bajos. Esperamos que ese crecimiento todavía se acelere más el próximo año gracias al esquema de subsidios que estamos montando. Pero les repito, en un solo trimestre, en el estrato 1 se creció 60% el número de conexiones a Internet y en estrato 2 el 32%. En los estratos altos pues fue muchísimo más bajo ese crecimiento. En materia de telefonía celular, en el tercer trimestre de 2011 a 30 de septiembre, hay más de 47.700.000 celulares en el país activos. Quiere decir que hay 103.7 celulares por cada 100 habitantes. O sea, hay más celulares que gente en el país. Mucha gente tiene, algunas personas tienen de a dos, obviamente los niños no tienen. Entonces, pues por eso hace que haya más celulares que gente. Cuando uno ve el ranking por departamentos en penetración de Internet, es decir, número de conexiones a Internet por cada 100 habitantes, encontramos que el líder es Antioquia con 10.39, es decir, hay 10.39 líneas por cada 100 habitantes. Risaralda tiene 9.11, Santander 8.68, Valle del Cauca 7.42%. Y ustedes en el reporte ven el total del ranking de todos los departamentos. En materia de capitales de departamento, la líder es Bucaramanga, con 16.42 líneas por cada 100 habitantes, seguida por Medellín y por Manizales. Y en general en los municipios del país, Sabaneta sigue como
el municipio del país con mayor penetración de internet, que tiene casi 23 líneas por cada 100 habitantes. Estos son niveles ya de países desarrollados. Y sencillamente, pues 22% significa que casi todos los hogares ya tienen internet, porque en una familia, pues en promedio habrá 4 o 5 personas, por lo tanto, ya casi todo el mundo tiene internet. Entonces, de primero está Sabaneta con 22%, casi 23%, seguido por Envigado con 21%, sigue Bucaramanga con 16.4%, Medellín con 15% y Río Negro también con 15% de penetración de internet de banda ancha. Ahora, en el reporte ustedes verán todas las cifras en detalle del sector y ustedes pueden interpretarlas y ver las cifras. Ahora, nosotros queremos ser ejemplo en el uso de la tecnología. Y por eso hoy queremos lanzar un portal que se llama Colombia TIC, que tiene absolutamente todas las estadísticas de la industria. Todas las estadísticas de la industria y que se pueden consultar en línea en cualquier momento. Y queremos pues que esta herramienta esté disponible para ustedes, para los periodistas, para la industria, para todo el país, que la gente sepa cómo vamos en materia de TIC. Entonces, este portal que se llama Colombia TIC y que lo pueden encontrar ya en la página del ministerio o ir directamente a Colombia TIC.